Bueno, mañana hay sesión ordinaria en la Cámara de Diputados y hay dos proyectos puntuales que está generando controversia entre los principales bloques políticos. Uno tiene que ver con el tema del Parque Caraguatá. Vamos a ver precisamente imágenes de en qué condiciones está en este momento el Parque Caraguatá, allí en las afueras de Resistencia, sobre Ruta Nacional 16. Un lugar donde hay depósitos de motovehículos, un lugar prácticamente destruido, un lugar que fue creado en su momento durante la gestión del doctor Ángel Rosas, inclusive en su momento el doctor cuando estuvo acá con Marcelo Rubio lo dijo, que sería importante la recuperación del Parque Caraguatá como un pulmón verde, como una zona de esparcimiento para la gente, así como lo es el Parque La Democracia, un lugar donde permanentemente hay gente y van y se distraen y pasan un buen momento en familia. Bueno, esto es un poco la intención que tiene el municipio de renovar, de mejorar y de arreglar las condiciones del Parque Caraguatá para que sea un punto de pulmón verde para los resistencianos y también para la gente del Gran Resistencia, de Fontana, de Vilelas, de Barranqueras, en fin, gente que pueda ir a disfrutar, inclusive de otros lugares, que puedan disfrutar de un lugar que tiene aproximadamente 100 hectáreas. Estas son las condiciones en las cuales se encuentra el Parque Caraguatá. Vamos a ver ahora imágenes también del Autódromo de Resistencia. Precisamente ayer veíamos la nota del Autódromo de Resistencia acerca de un lugar también emblemático, relacionado obviamente con el deporte, con el automovilismo, que está prácticamente abandonado. Sinceramente, particularmente no recuerdo cuándo fue la última competencia, la última carrera o el último espectáculo deportivo que se dio en el Autódromo. También está en un proyecto de recuperación. Tanto el Parque Caraguatá como el Autódromo de Resistencia están solicitando desde el municipio de Resistencia pasar a la órbita municipal para mejorar el lugar, en el caso del Parque Caraguatá, para que forme parte de un gran parque de esparcimiento para la gente de la provincia del Chaco y particularmente de la capital chaqueña. Lo que tiene que ver con el autódromo para recuperar un lugar tan importante y que, ¿por qué no?, volver a tener carreras nacionales e internacionales en Resistencia, lo cual en su momento generó mucho movimiento. En fin, dos lugares muy, pero muy emblemáticos. Estos dos proyectos de poder pasar de la órbita provincial a la municipal, tanto el Parque Caraguatá como el Autódromo de Resistencia, están en la Cámara de Diputados. Hace 3 o 4 sesiones que no hay quórum, que no se tratan estos dos proyectos. Proyectos importantes, que además tiene el consenso inclusive de los concejales de Resistencia, tanto radicales como peronistas. Pero no se trata en la Cámara de Diputados. Resulta que desde radicalismo dice que ya se presentó algunos proyectos, que no están de acuerdo, desde el oficialismo quieren acompañar. Lo concreto es que se levantan y se van los diputados. Se tiran culpas, es culpa de la oposición, es culpa del oficialismo. Lo concreto que estos dos proyectos importantes, reiteramos, para la gente de Resistencia, no hablemos del municipio, para la gente de Resistencia, para mejorar estos dos lugares, está dormido en la Cámara de Diputados por falta de quórum. Por lo menos tendrían que discutirlo, tendrían que hablarlo al tema, que tratarlo. Y sería importante que lo aprueben. Reiteramos, no para el municipio de Resistencia, no para el intendente, no para los concejales, sino para la gente de la capital chaqueña, para la gente de la provincia. Imagínense el Parque Caraguatá, un lugar de 100 hectáreas. Mejorarlo al lugar, sea un lugar de esparcimiento. El Autódromo de Resistencia, que volvamos a tener competencias nacionales de automovilismo. Hay que tomar cartas en el asunto en estas cuestiones importantes. Y hay que evitar las cuestiones políticas, porque a veces la política se mete en el medio, o los políticos se meten en el medio, y esto queda trunco. Entonces, por lo menos, trátenlo. Mañana hay sesión en la Cámara de Diputados. Seguramente va a estar estos dos proyectos en carpeta. Así que trátenlo. Mañana vamos a hacer la cobertura de N9 Federal de la Cámara de Diputados de la sesión ordinaria. A ver cómo es la cuestión, de quién es la responsabilidad de que no se trate estos proyectos y que no se aprueben. Mañana vamos a estar ahí en la sesión de Cámara de Diputados.
A veces hay que dejar un poco de lado las cuestiones políticas, las chicanas políticas, los celos políticos y pensar un poco más en la gente. Mañana entonces de vuelta van a estar estos dos proyectos en la sesión. Mañana vamos a estar allí con las cámaras de N9 Federal a ver qué pasa. Pues seguramente debe haber otros proyectos también. Así como en su momento se destacó la Cámara de Diputados por la producción que tuvo en cuanto a la aprobación de distintos proyectos durante la pandemia, también sería bueno que ahora en tiempos políticos, estamos en campañas políticas, también se destaque por la producción. Así que bueno, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, esperemos que se traten estos dos proyectos, reiteramos, no es para un sector, es para todos los sectores. Así que mañana habrá que ver qué pasa, sesión ordinaria. La política de un lado, la gente del otro.